La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla investigará los posibles efectos negativos que pudo provocar la ceniza que arrojó el volcán Popocatépetl durante los últimos días en cultivos de chabacano sembrados en el municipio de San Salvador el Verde. Ante el reporte de un productor que indicó que las flores de chabacano pudieron resultar afectados por la ceniza de Don Goyo, el coordinador de la Escuela de Ingeniería en Agronomía de la UPAEP, José Juan Zamorano, explicó que se realizará un análisis de la zona. Mientras que en el municipio de Huejotzingo, pobladores indican que sus terrenos expuestos al contacto con la ceniza volcánica para la tierra es muy benéfica, ya que puede ser usada para parques, jardines, macetas de cultivo, al ser rica en minerales. Al respecto, el director de Agricultura Municipal, Tito Coyot, externó que para la tierra resulta un excelente elemento para recuperar sus nutrientes e incrementar la productividad. Así sucedió en la zona del Chichonal, que tras el evento volcánico, los alrededores se convirtieron en un paraíso. Bueno, en sí no afecta ahorita a los cultivos de maíz, principalmente, que es lo que se siembra más por acá, porque aún no existen cultivos establecidos, y en su defecto, si le cayera a la ceniza, pues no le pasaría nada, porque este tipo de cenizas en ocasiones beneficia más a la tierra, la mejora, y no ocasiona gran daño en la planta. Finalmente se explicó que para la salud de los pobladores puede generar cierto malestar, por lo que se recomienda tomar medidas para no inhalarla, pues esta tiene alto contenido de sulfatos y fosfatos que tienden a irritar las vías respiratorias, informó para Puntual de Le Reyes.